Bienvenidos a Conectados con el Valle, el informativo institucional de la Gobernación del Valle del Cauca. La renovación de la estación de ferrocarril de Guacarí es un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías que convirtió esta zona tradicional en un punto de encuentro entre el arte y la cultura. En otras noticias, más de 500 sedes educativas de la zona rural del Valle del Cauca ahora cuentan con conectividad a Internet que beneficiará a más de 100.000 niños. Hemos llegado hasta Guacarí, la tierra del fiambre vallecaucano, el plato típico de este municipio, y hoy estamos en la estación del ferrocarril, que se ha convertido en una parada imperdible para los turistas después de pasar por un cuidadoso proceso de restauración. Arte, cultura, gastronomía y un imponente legado patrimonial es lo que pueden encontrar propios y turistas que lleguen hasta la renovada estación del ferrocarril en Guacarí. Sin lugar a dudas, el proyecto que estamos observando ha dinamizado y recuperado el espacio de la estación, convirtiéndose en un escenario para la familia, para el desarrollo de actividades culturales. Una sala de ensayo para las agrupaciones de música y de danza del municipio, una sala múltiple que funciona como auditorio, una biblioteca virtual que se convierte en salón de clases y una exposición arqueológica son algunos de los espacios con los que cuenta la renovada estación del ferrocarril y de los que disfrutan habitantes y visitantes del municipio. Y un espacio con los íconos que representan a Guacarí, como la estatua en homenaje a la cocinera tradicional Luz Margarita Arango, el músico Luis Carlos Ochoa y el fallecido Tobías Cuero, famoso por su fiambre. Este espacio se ha convertido en un punto de encuentro y de goce también para los guacariceños, quienes disfrutan de los eventos culturales y sociales que aquí se llevan a cabo. Informó Ana María Ocoro para Conectados con el Valle. Niños, niñas y jóvenes de 565 sedes educativas de zonas apartadas del Valle del Cauca contarán con internet gratuito. Esto con la implementación de conectividad que realiza la ART a través de la Red Educativa Inteligente del Valle. Ya hoy la red está operativa y nos va a permitir tener alrededor de 100.000 niños beneficiados con el servicio. Al tener esa red, pues los costos ya de conectividad van a disminuir porque es una red que ya está implementada. Para nosotros es motivo de alegría contribuir a estos proyectos de la Gobernación del Valle. En cabeza de la doctora Clara Luz ha estado muy pendiente de que cada una de esas sedes entre en operación. A través de esta red permitirá reducir la brecha digital y aumentar las oportunidades de progreso y desarrollo en el Valle del Cauca en los entornos escolares. Tenemos una serie de servidores en los cuales se van a alojar contenidos locales. Esta red tiene una configuración de intranet, entonces hay un sistema de video streaming que se va a implementar para que entonces los rectores también tengan allí contenidos y algunos chicos que si no tienen que estar conectados estrictamente a internet, sí a contenidos que desde la Gobernación del Valle se van a ofrecer. Juego colectivo y destreza con el balón se verán mañana en la final del evento que fomenta el fútbol femenino en el Valle del Cauca. Luego de 28 juegos disputados por los 12 equipos que fueron integrados por jóvenes entre los 13 y 15 años. Quiero invitarlos para que este jueves 25 de mayo nos acompañen a partir de las 10 de la mañana en el Estadio Pascual Guerrero, donde tendremos la gran final del Mundialito de Fútbol Femenino del programa de Semilleros Deportivos, programa impulsado por nuestra gobernadora Clara Luz Roldán. Tendremos a dos equipos, a Candelaria y a Palmira, disputando esta gran final. Los equipos estuvieron conformados por jugadoras de 8 regiones en la zona urbana y 4 en zona rural, que hacen parte del programa Semilleros Deportivos, que fomenta la participación de jóvenes en eventos como festivales, torneos y mundialitos, con los que se muestran todos los nuevos talentos en formación. Terminamos con éxito este mundialito de nuestro programa, que nos permitió tener a más de 250 niñas participando por las regiones del Valle del Cauca. Dos equipos que compitieron con niñas de la zona urbana y también de la zona rural. Esto comprobando una vez más que este Valle Invencible sigue siempre hacia adelante y esta vez con el fútbol femenino. La tribuna occidental del Estadio Pascual Guerrero estará habilitada para que los vallecaucanos acompañen la final del Mundialito de Fútbol Femenino de Semilleros Deportivos. Indicadores de gestión. 4.300 adultos mayores han sido beneficiados en los 7 centros vida del Valle del Cauca, ubicados en Cartago, Buenaventura, Cali y Buga.
Esto garantiza el bienestar y la calidad de vida de esta población. Más de 72.000 pasaportes han sido expedidos en el Valle del Cauca de enero a abril del 2023. Entre ellos, más de 3.700 han sido gestionados en jornadas descentralizadas en 7 municipios del departamento. Yo recojo los excrementos de mi perro. Mi mascota es mi responsabilidad. Hola, Dani. Hola, Nata. Yo no reenvío mensajes negativos de Cali, ni noticias que no estén confirmadas. Yo hablo bien de los caleños, hablo bien de Cali, hablo bien de mí. Con buenas acciones, Cali, volvamos a sonreír. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Hasta aquí nuestro informativo institucional. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y consultar toda nuestra información oficial a través de nuestra página web www.valledelcauca.gov.co.